Ya está, creo que ya estamos. Aquí. Listo. No me llega la notificación, ya te llegó. Espérame, espérame. Aquí ya se ve, ya. Pero... Ahora sí, hola, buenas noches. Hoy les vamos a traer pues los temas que vinieron ayer en el examen de admisión. Yo sé que muchas personas, bueno, no sabemos si es lo que va a venir en la promo horizontal. Hay que poner nuestras veladoras porque yo siento que la plataforma no va a aguantar a tantos. Creo que son muy pocos días, a lo mejor poner más días y ya saben que son muy muchos los que se inscribieron. Sí, cuando empezamos la evaluación del desempeño con Peña Nieto, no se daban abasto los correos, que fue por bloques, y no éramos todos, ahorita va a ser menos, ¿verdad, Gris? Hola, buenas noches. Buenas noches, sí, es lo que estábamos platicando ahorita, que bueno, el proceso de vertical fue bastante accesible, no hubo problemas con la plataforma, uno que otro, pero muy escaso fue el que se quedó sin realizar su examen por problemas con la plataforma, pero con el registro de incidencia se logró que el fin de semana siguiente se pudiera llevar a cabo el examen. Sin embargo, ahorita pues hay muchas quejas y logran ver en diversos grupos de Facebook, hay muchas quejas de que no se pudo llevar a cabo el examen y que lo sacaba de la página, se quedaba en blanco y otros, aunque terminaron su examen, regresaron a checar y no se había guardado más que la mitad de su examen o el 75%, lo cual pues ya preocupa, ¿no? Y ya era poco tiempo el que les quedaba y quedaron varias preguntas sin contestar. Vi que hasta 20, 25 preguntas se quedaron sin contestar y eso pues los deja un poquito en desventaja. Entonces, pues de nosotros para promoción vertical, ¿cuántos somos en Veracruz? ¿Cuántos maestros? Y déjate, el segundo examen que es ya redactaste y ya dijiste ya, y que no te lo guarden, la otra tan siquiera le das clic, ¿no? Un poquito más rápido, pero bueno, pensemos en positivo, pensemos que Lucicán tome en cuenta todo esto y que sean más días, que nos den más días para aplicarlo. Para que sí, así y para que digas, lo copio y lo pego en Word porque no puedes bajar la ventana, no te puedes salir de ahí. Exactamente, y no sabemos lo que va a venir, porque cuando fue la reforma, ¿te acuerdas que teníamos que hacer dos temas, español y matemáticas? Te tenías 4 horas, pero ya lo tenías listo en Word, ya te toca de español, pegarlo de español, te toca. Pero aquí no tenemos de otra. Pero bueno, hablando de lo que viene, lo que estuve revisando en las redes y lo que me estuvieron comentando mis informantes, dice que viene algunos reactivos de la función del asesor técnico pedagógico, del asesor técnico, que recuerden que es un director ya de años, que asesora a otros directores, y la función de tutoría del director y del supervisor. Así que les recomendamos leer el SAE, que es el Sistema de Acompañamiento y Asesoría de la Educación. Ese ya lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Váyanlo viendo, métanse a nuestros grupos de estudio de horizontal, ahí vamos compartiendo los videos, vamos compartiendo Kahoot y Quiz para que ustedes lo vayan sabiendo, para que ustedes lo vayan dominando y vayan sabiendo qué función tiene, porque un asesor técnico pedagógico por lo regular va a ayudar a maestros como nosotros que ya tenemos tiempo, y los tutores vamos a ayudar a los que estén en nuevo ingreso. Hay que saber diferenciar y qué hace el supervisor, qué hace el director. ¿Qué más viene, Gris? Viene mucho sobre la inclusión, así es que hay que leer los acuerdos y hay que leer los documentos correspondientes para poder estar ahí. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con todo lo que vamos a leer. Hay que regresarnos a todo lo que vimos en la normal porque ahí lo podemos checar. Exactamente. Vienen los protocolos del manual de seguridad escolar, ya también lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Vayan a checarlo. Hice así como que protocolo por protocolo para que no nos enredáramos, ya que el manual es muy largo. ¿Qué tenemos que hacer en caso de drogas, en caso de un explosivo, en caso de llamadas o extorsión, en caso de que haya un homicidio dentro de la escuela? O sea, a lo mejor los que tenemos escuelas muy tranquilas,
lo vemos muy lejano, pero hay personas que sí están en situación de riesgo y pues como quiera no sabemos, ¿no?, lo que pueda pasar y tenemos que estar informados de ese manual de seguridad escolar, aunque hay que checar que los teléfonos estén bien actualizados, porque algunos, pues ya está un poquito viejito, todavía manejaba el artículo 585 de los consejos de participación social. Y pues eso ya fue, ahorita es el 080817. Dice que viene mucho de lo que es educación moral. Fíjense que eso yo no había leído, pero estaba leyendo que viene mucho lo que es educación moral de PUSH, entonces habrá que darle una leída a los que estamos. También viene en lo que es educación, en lo que es promoción horizontal. Vamos a tratar de hacer un videíto ahí para que sepamos. Y bueno, lo que viene, creo que en cada examen, desde que empezamos estas reformas y este tipo de exámenes, los protocolos de abuso sexual, lo que tiene que hacer el directivo, lo que tiene que hacer el docente, y eso fue lo que fuimos revisando. ¿Qué más, Gris? Creo que Gris le está fallando un poquito. Sí, espérame Ahí tantito porque me está. falla el internet. Espérame, espérame. Ajá. Si quieres continuar porque aquí me... Ajá, sí. Bueno, también nos tenemos que echar un clavado un poquito en lo que es educación socioemocional, porque viene mucho de educación socioemocional, así que hay que irnos al de aprendizajes clave de educación socioemocional para que estemos al pendiente de lo que viene ahí, cómo manejar las estrategias, en qué se divide, qué es en lo que nos ayuda la educación socioemocional, aparte de que es algo que rige la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana te lo pide durante la contingencia. Yo les recomiendo que vayamos relacionando cada acuerdo y cada documento que vayamos leyendo para que se nos vaya grabando todo y también nos sirva para poder argumentar. ¿Cómo vas, Gris? ¿Ya? ¿O Ya, creo todavía que te sigue ya. fallando? Sí, no, creo Ok. que ya. Creo que es muy importante checar todo lo de la nueva escuela mexicana para poder tener muy bien los argumentos. Ahorita fue una confusión con los de admisión por todo lo que hubo, pero sí debemos de, se supone que nosotros ya lo debemos dominar, ¿no? Entonces, sí hay que echarle un poquito una lectura bien a todos, las líneas de acción y demás para que podamos contestar de una mejor manera el examen. No sabemos cómo vaya a venir, si va a venir parecido al de vertical o al de admisión, pero pues debemos estar abiertos a todas las posibilidades y a todo lo que nos estemos viendo en el internet. No hay que cerrarnos a una sola línea y pues como decía Lupita, hay que métanse a los grupos de estudio. Tenemos tres grupos de WhatsApp y ahí vamos dando tips y vamos dando los videos que ya tenemos listos, Kahoot y quiz, para poder repasar cada una de las lecturas, sobre todo de los acuerdos, porque pues a veces nos hacemos bolitas entre uno y otro. Aquí Lupita y yo luego estamos platicando, ¿ese de cuál es? ¿Es de este o es de este? Ya entre las dos lo platicamos y podemos llegar a ver cuál es. Todavía tenemos algunas dudas por ahí, pero ahí vamos. Y por favor, les vamos a dejar nuestro WhatsApp y ahí nos dicen y les vamos dando las ligas de los grupos. La verdad que pues a veces mucha gente no valora, pero ayer me decía un amigo, tanto puedes pagar y tener material extra como no puedes pagar. Me decía un amigo que pues estaba muy bien, que los quiz le han servido mucho para repasar, que pues los Kahoot, que tampoco sabía que existían, que esos también los puede aplicar en su aula. Entonces son cosas que vienen y pues miren, tenemos que leer porque a lo mejor no vaya a venir todo lo que leamos, porque dicen que vienen como que los documentos base, aún no tenemos esa experiencia. Pero si queremos argumentar en las siguientes 15 preguntas abiertas, pues tenemos que saberlo. Algo que también me llama mucho la atención que viene es uno que viene en la bibliografía complementaria, que es la educación inclusiva y sus herramientas de enseñanza o sus recursos de enseñanza, porque ahí viene pues cómo tratar a un niño con el trastorno del espectro autista, qué herramientas utilizar con alguien que tiene alguna discapacidad motriz, esa fue una pregunta de ayer, qué estrategia utilizar para la inclusión. Viene lo del programa de educación especial e intercultural, también viene ahí del 2014 a 2018, aunque fue con Peña, también vienen algunos de sus propósitos, lo que son lo de las drogas, las sustancias adictivas, qué hacer cuando está en el plantel. Y bueno, también estuve leyendo que viene de artes, que viene un poquito de artes.
y lo que son los desafíos de la nueva escuela mexicana. Y viene de todo un poco, también dice que viene pues como que viene revuelto, Gris, porque dicen que venían como que los aprendizajes esperados, cuál era el de preescolar, cuál era el de primaria, cuál era el de secundaria. Y pues yo leí, no sé si tuviste en los grupos, que algunos decían, es que este no era mi nivel, y como que lo pusieron general de educación básica. Sí, es lo que te iba yo a comentar, que estuve checando en los grupos y que tenía muchas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, una maestra de preescolar decía que le salía ahí de secundaria y una de primaria igual le salió de preescolar. Entonces, pues hay que leer todo lo que corresponde a la educación básica para poderlo responder de manera correcta. Y eso que hablabas de la inclusión, pues, no sé, no, bueno, a mí no se me hace, sí, complicado, pero también vino en el examen de permanencia. Entonces, son documentos que los que ya tenemos años de servicio lo sabemos o los hemos estudiado. Porque sí, cuando estaba yo checando eso de la máquina de Perkins y todo eso, me remonté a cuando me tocó hacer el examen aquella vez, igual ¿cómo se llama? Con lo de los consejos técnicos escolares, pues igual. Lo que sí no venía mucho era sobre artes, que es donde menos ponemos un poquito de atención, ¿no? Como que lo dejamos de lado porque no le tomamos tanta relevancia. Pues es que a veces no nos da tiempo, ¿no? Bueno, yo trato como que el niño haga videos y demás para que, bueno, se vaya haciendo eso, pero sí nos falta un poquito más de dominio, sobre todo los que no hemos trabajado con el de aprendizaje es clave. Viene mucho eso de lo que es aprendizaje es clave. Y también me estaban diciendo que vienen casos de consejo técnico escolar y vienen cosas de educación física. Entonces, como que sí le buscan a lo que no manejamos muy bien, ¿no? Sobre todo los que estamos a lo mejor en escuelas completas, los que están en multigrado, bueno, pues manejan todo, son intendentes, son directores, saben de todo un poco. Nosotros los que estamos en escuela completa, pues dicen que vienen muchos casos del Consejo Técnico Escolar, acuérdense del acuerdo 120519, ahí vienen los lineamientos para que vayan checando, también lo tenemos en nuestro canal y vayan viendo lo que tienen que realizar de esa parte. Y pues vienen los clásicos casos que tenemos que checar qué es y qué no es. Aquí viene, bueno, chequé una pregunta que es el programa especial de educación intercultural. ¿Cuál es una de sus estrategias? Porque hay que diferenciar que trae unos objetivos y trae unas estrategias. Son documentos muy largos, pero bueno, tenemos que irlos checando. Y pues como dice Gil, lo de la educación inclusiva, pues está en el de aprendizajes clave, que es la educación inclusiva, estrategia de educación inclusiva y equidad. Está muy bueno. Viene más corto que el de vertical, porque el de vertical trae más cosas. Como que fueron menos hojas. Son los ajustes razonables, las barreras de aprendizaje, los tipos de barreras de aprendizaje, la equidad, cómo se va de la integración a la inclusión, qué va a atender ahora educación especial. Entonces, ojo con eso porque dicen que vienen estrategias de cómo vamos a atender, pues ya no ese tipo de niños, porque no son tipos de niños. O sea, la inclusión finalmente considera a A todos, no todos. nada más a los más vulnerables. A todos. Entonces, y un principio de la inclusión que debemos tener aquí bien grabados en la cabecita que nos va a servir para argumentar es que ahora la escuela se va a adaptar al niño, porque antes el niño se adaptaba a la Claro. escuela, ¿no? Por eso estaban las adecuaciones curriculares y demás. Ahora no, nosotros nos adaptamos a ellos y la nueva escuela mexicana en el humanismo es lo mismo. Dice que ahora la escuela debe dejar de ser rígida para que se adapte a los intereses del niño. Entonces ahí se va conjugando. Yo por eso siempre ando así como en los videos, como que conjugando y relacionando para que a la hora de redactar me acuerde y cuando estemos haciendo los casos o tengamos preguntas textuales. No sé si tienen alguna duda por aquí para que vayamos Para que no la dejen. contestando. Para quienes están igual que nosotras, Lupita, que ya fueron tutores o que estamos en la tutoría todavía, pues todo eso lo manejamos en tutoría. De hecho, el último módulo que fue ahorita abarca todo eso, cómo la escuela se debe de adaptar a las necesidades de cada uno de los alumnos, no solamente de los vulnerables, sino que atender a todos dependiendo de sus canales de aprendizaje y de sus necesidades, tanto de contexto, socioeconómicas y emocionales. Entonces, es algo que ya debemos de empezar a manejar y a volver a leer para poder refrescar todos los conocimientos que tenemos y poder contestar de una
de una mejor manera. Y por ahí Y, ajá. si pueden, échense un clavado a los grupos de WhatsApp, de Facebook, para que vayan viendo cómo vienen estructuradas las preguntas. Por ahí aparecen algunas capturas en los grupos y ya nos da una idea de más o menos cómo pueden venir la redacción de algunas y darnos una idea de cómo podemos contestar. Aparte de los que ya hemos estado leyendo, ¿verdad, Gris? En cada acuerdo, en cada documento viene inclusión, porque es el eje articulador de la educación básica. O sea, viene en cada acuerdo, ves la palabra inclusión en la nueva escuela mexicana, en el 040219, en todos lados, el 110319, ahí también viene, el 261220, acuérdense que, bueno, solo va a estar durante la contingencia, pero nos puede servir para argumentar, ese no lo vi en la bibliografía de ninguno de los dos, pero bueno, habrá que estarlo checando. No se pierdan nuestros grupos de estudio, ahí damos Kahoot, Kahuiz, quiz, una nueva forma de aprender, un poco textual, lo tenemos que ahorita conocer un poco textual para poderlo aterrizar a un caso, pero por ejemplo hay cosas que sí vienen textuales, como el programa especial de educación intercultural, ese viene súper textual. Entonces, hay que aprenderse bien lo que viene y pues platicamos, ¿verdad?, de Carmelo. Pues eso de Carmelo, imagínense, nosotros tenemos ya años de egresada y vimos a Carmelo, ¿verdad, Gris? Así es, tuvimos a Carmelo en vivo y en directo. Pues fue casi la Biblia que tuvimos en la normal, desde el primer año que ingresamos a la normal, ahí en la BEM, pues fue la Biblia que tuvimos para trabajarlo. Y pues les decía yo, es retomar y ver todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación docente. Nada más hay que tener un poquito más de atención, volver a releer lo que ya sabemos, porque a lo mejor lo vamos haciendo conforme la práctica, pero a veces nos olvidamos un poquito de los textos, aunque lo llevamos a cabo, pero no está por demás volverlos a leer para poder contestar de una mejor manera. Y no se les olvide ese de la infancia de Sartora, de Rosaura Galeana. Ahí viene Carmelo. Y maestros no anden comprando los cursos, por eso luego no sabe. También está mal estructurado el examen, pero bien que nos andan checando y andan viendo lo que andamos haciendo. Entonces, mejor hagan las cosas. Yo sé que pues se tenían que preparar para otra cosa. Se supone que la nueva escuela mexicana exige otra cosa y pues Carmelo ya también esa infancia desertora, pues desde hace más de 20 años. Ahorita Tenía años cuando lo ya. estudiamos. Sí, o sea, ya cambiaron las cosas, ya cambiaron. Pero bueno, entonces habrá, aquí dice el INEI que nuestro centro de atención, el alumno y su contexto, el contexto, estilos de aprendizaje, aspectos emocionales, ritmos de aprendizaje, pues todo eso es inclusión porque se supone que no hay que dejar a nadie fuera, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, pues nosotros les recomendamos, aquí abajito les vamos a dejar nuestro grupo de estudio número 3. Ahí estamos recomendando los videos, váyanse a nuestro canal de YouTube, casi toda la bibliografía de lo que Este estamos video. diciendo ya está en video, váyanlo escuchando, vayan anotándolo, vayan relacionándolo. Entonces ahí nosotros les vamos a estar dando consejos diarios y los invitamos el jueves, no se lo pierdan, porque les vamos a dar consejos de cómo argumentar el segundo instrumento. Porque ese, ay, ojalá que sí nos guarde todas las respuestas, porque ese sí va a estar más difícil. Pero hay que tener fe de que nos guarde todas las respuestas para que sepan cómo argumentar. Pero maestros, para saber argumentar hay que leer. Si no leemos, no vamos a poder comentar, porque sí podemos aterrizar nuestra práctica docente, que es lo que nos pide. Pero pues como dice el documento, debemos tener así como que conocimiento. Tampoco vamos a poner 1500 citas porque ni tan siquiera lo pide. Pero sí, no se le olvide el evento, también lo vamos a dejar aquí abajito y el grupo de WhatsApp. No sé, ¿algo más que tengas que decir, Gris? Pues tomen la experiencia de los que realizaron hoy para el examen de admisión, regrésense a checar que su examen haya concluido por cualquier situación. Por ahí leí que algunos terminaron el examen y con toda la confianza, como nos pasa a todos, nos salimos y dimos por hecho. Están con la incertidumbre que igual me pasaría a mí al ver que a muchos no se les guardó. Yo estaría así de, ¿se me guardaría o no se me guardaría? Entonces, creo que nos sirve de experiencia para todos, volver a regresar y checar, no está por demás, y tratar
de recordar qué fue lo que contestamos para que sea más fluido y podamos concluir el examen de manera satisfactoria. Entonces, no nos confiemos. Si pueden, sumen sus megas de su banda para que puedan, no tengan ningún contratiempo en la plataforma, que a final de cuentas no sabemos cómo va a estar, pero nosotros aquí en Veracruz sí le pensamos y le sufrimos porque somos muchísimos maestros que vamos a presentar el examen al mismo tiempo. Y pues imagínense quienes como yo, que mi mamá también lo va a realizar, igual y nos toca en el mismo horario, pues tenemos que checar bien todas las instalaciones y probar con las computadoras y demás, y tener plan A, B, C y D de dispositivos por cualquier situación que se pueda presentar. Y bueno, no, pues no prestarse a hacer trampa, maestros, si nosotros hacemos, yo sé que el ser humano es corruptible, pero pues si nos prestamos a hacer trampa nosotros, luego fíjense que estaba viéndome yo, donde sí es que es histórico hacer un examen a distancia. Nosotros se los hemos hecho a los niños. Entonces es el momento de, ¿no? O sea, tampoco nos hagamos víctimas y no nos hagamos responsables, nada más que si aquí la plataforma está pésima. Eso sí hay que decirlo y hay que quejarse porque si quieren hacer un examen así y con tanto, pues mínimo que sean más días para que entremos poquitos y podamos hacerlo bien y no estemos con ese estrés de lo acabé, no lo acabé, estudié, ¿para qué? O sea, finalmente nos ponen en un estrés que no es tan grande el aumento, pero nos sirve a todos, ¿no? Y finalmente es prepararse. Entonces, ojo con eso, sabemos que estamos solos, los sindicatos no van a decir nada, la Secretaría de Educación menos. Pero nosotros sí podemos ir haciendo ruido de que pues esté bien la plataforma o de que prevengan todas las situaciones que ya se les presentaron en vertical y ahorita en admisión, porque en horizontal somos un mundo de personas y pues habrá que checar que esto aguante y también serán dos instrumentos. Acuérdense, no se les olvide el miércoles a las 8, tienen cita para que empiecen a argumentar y ya tenemos nuestros demos para director y docente, para que empiecen a ensayar esa redacción y que cheque. Así es, dense una vuelta por nuestro canal de YouTube para que puedan empezar a estudiar o sigan estudiando de una manera más fluida. Aquí abajo Lupita les va a dejar los links a los enlaces sobre el grupo de WhatsApp de estudio, para nuestro canal de YouTube y para que pidan una muestra gratis sobre la argumentación. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Nos vemos. Dios, miércoles, miércoles. Miércoles. Adiós.